Atarietan, beste imatokitan, gora langile borroka! En la manifestación de hoy lo que queremos denunciar es que el acuerdo alcanzado en Madrid de reforma laboral creemos que supone una gran victoria para la patronal. Al fin y al cabo, la patronal hace 10 años vio cómo Rajoy aprobó una reforma a su medida y 10 años después tiene una reforma que mantiene los elementos más regresivos de la reforma de Rajoy. Y además lo hace con acuerdo con PSOE, Unidas Podemos, UGT y Comisiones. Este acuerdo de Madrid creemos que retrata los límites del diálogo social, un diálogo social que beneficia principalmente a la patronal dándole derecho de veto y la patronal nunca renuncia a sus privilegios. Por otro lado, el diálogo social también deja en evidencia a UGT y Comisiones, que han pasado de hacer una huelga general hace 10 años a dar por bueno lo peor de la reforma de Rajoy. Y finalmente también el diálogo social está dando cobertura para que Unidas Podemos y Partido Socialista incumplan su compromiso de derogar la reforma laboral. Creemos que cuando la supuesta izquierda decepciona a la clase trabajadora, la derecha y la extrema derecha se frotan las manos. Y eso es lo que está pasando, porque a día de hoy hay opciones reales de mejorar el contenido de la reforma laboral. La votación se va a producir este jueves y, sin embargo, tanto Unidas Podemos, PSOE, UGT y Comisiones están haciendo todo lo que está en su mano para evitar mejorar la reforma laboral. Y creemos que eso es un papel muy triste para el que se hace llamar gobierno más progresista de la historia y sus sindicatos. ¡Comisiones y UGT! ¡Nos venden otra vez! ¡Comisiones y UGT! ¡Nos venden otra vez! ¡Comisiones y UGT! ¡Nos venden otra vez! Exigir a los partidos políticos que voten en contra del decreto en la votación del jueves, puesto que es la única forma de poder derogar la reforma de Rajoy y Zapatero. Y finalmente, queremos reivindicar un marco propio de relaciones laborales, para que podamos decidir aquí nuestras condiciones laborales sin injerencias de Madrid y respetando que en Navarra, UGT y Comisiones no tienen el 50% de representación. Hau ez delako prometitu zutena, hau ez da zin egin zutena, ez dute erreforma derogatzen, ez dituzte lan erreformak eraldatzen, eta azken finean Podemosek eta PSOEek langileak saldu dituztela salatu nahi dugu. Nafarroko langileen soluzioa Nafarroan dago, Nafarrotik Nafarrora etorri behar dira aldaketak, eta ezinbestekoa da Nafarroko lan harreman propio bat eukitzarena guk geuk arautzeko gure lan eskubideak. Hau ez da maske jarraipen bat, orain arteko esentzia mantentzen dute, jarraitzen dute langileak prekarizatzen, pobretzen, orduan guk bitartean erreforma aurrera atera ezkero, guk kalean jarraituko dugu, ez da bake sozialik egongo, eta begirada bat bai Madrilen eukiko dugu, baina bi oinak Nafarroan eukiko ditugu borroka antinko. Azkenean itzordua dugu, mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Mila esker eta eutxi!